My name is Silvana Mercado Nwosu. I live in Buenos Aires, in the city of Buenos Aires, Argentina. When I became a Christian, my life changed overnight, literally. God has taken me to work with the jails, with other Hagia leaders. You know, God has opened the doors to see people that nobody sees. They're not only coming to Christ, but we are training them to be leaders, to have the equipment, you know, have all the tools that they need. So they are overseeing almost 40,000 inmates. Mi nombre es David Castillo y hoy en día me dedico a trabajar en las cárceles y predicar dentro de las cárceles y trabajar con internos. Antes de conocer a Cristo, mi vida era un desastre. Conocí al Señor luego de estar en la unidad 7 del Chaco. Intenté fugarme de esa unidad. Me agarraron a las 3 cuadras de ese lugar. Soy el pastor Daniel Tejeda, vivo en la ciudad de La Plata. Mi vida antes de ser cristiano como funcionario penitenciario fue una vida de mucha violencia, hasta que en el año 90 un interno me predicó y él me habló del Señor. Y recuerdo que me dijo, ¿usted quiere recibir a Dios? Bueno, está bien. Y yo me senté así y me dijo, cierre los ojos, deme las manos. Y le di las manos. Y yo repetí una oración que necesitaba perdón. Y cuando yo abrí los ojos y vi el interno y me paré, era otra persona, sentí algo adentro mío, que después entendí, ¿no? Que era el Señor. Mi amistad con Daniel empezó a través de una garrafa que me pidió y fue algo tan fuerte que pasó en mi vida en ese momento, porque yo le llevé la garrafa a la oficina y él tomó la llave de su camioneta, me la dio en mano y me dijo, anda, cargala a la camioneta. Para mí fue raro porque yo decía, yo venía de tres intentos de fuga. Entonces yo decía, este hombre me dio la llave de su camioneta, seguramente me van a matar donde pongo un pie arriba, afuera. Entonces miles de pensamientos, pero llevé igual la garrafa. Cuando llego, salgo y cuando miro para la puerta, el pastor Daniel Tejeda, que era director de esa cárcel, cruzado de brazos, diciéndome, ¿ves esta puerta? Y yo me acuerdo que la reja estaba abierta. Y yo le digo, sí. Acá tenés la oportunidad de cambiar. Si no cambias acá, no cambias en ningún lado. O sea, acá yo te voy a dar la oportunidad de cambiar. Y para mí fue revelador eso. Porque era de ser el cuco a que alguien apostara en vos. A que alguien te dé la oportunidad de cambiar. Y a que alguien diga, vos podés cambiar. Y ahí empezó él a confiar en el Señor, a buscar más de Dios, a orar, a ayunar, a leer la Escritura. Y ahí fue sirviendo hasta que fue pastor y ahí hicimos una relación de amistad hasta ahora, donde estamos sirviendo juntos y fue un excelente colaborador, pastoreó esa cárcel, habilitó un centro universitario, estudió 3 años de abogacía, hizo un libro. Bueno, yo conocí a Silvana en una reunión que asistimos con otra gente liberada, en este caso estaba David, el pastor David. And the story doesn't finish there. Now they are Hagia leaders. They just graduated last year. Look at this story that God, you know, has weighed together. One being the director of a jail, the other one being an inmate, but they had the same need, that was the need of Jesus. And now they are changing the penitentiary system in Argentina. That just showed me that we are a channel for the love of Jesus, that we are the love that the world can read, you know, that they can experience the love of Jesus through our lives. Lo hermoso de esto es como Dios une, viniendo de donde yo vengo, Dios une a un director de cárcel, Dios une a un preso cuco que lo perseguían por todos lados, Dios une a una mujer del Señor que sirve a todos lados, y Dios une a un publicano y a un cananista. Dios une. They spend their whole life, when they are inside, wanting to be outside, having his freedom. But actually, the only time that they really receive true freedom is when they come to the Lord. So now when they are outside, they are going back to the jails just for addicts to experience the same freedom that they found. So that's something that only the gospel of Jesus can do. Through everything that I'm doing, I can see men being redeemed, women being restored, and children being renewed, and having hope.
My name is Silvana Mercado Nwosu. I'm from Argentina. I'm a high-yield leader here, and I will do whatever it takes to end gospel poverty.